Bien, damos inicio a esta actividad. Hay un expositor que viene con un poco de retraso, pero decidimos empezar de todas maneras. Bueno, recalcamos la bienvenida a esta iniciativa. Todos y todas sabemos que es un clima de persecución política y de criminalización de parte del Estado hacia los y las compañeras de la CAM, pero consideramos que es absolutamente justo y necesario hacer esta presentación de un libro que es una creación colectiva, que si bien fue presentado en el 2019, el hacerlo en este contexto es muy, muy importante porque es muy necesario solidarizar y apoyar esta tremenda lucha histórica. Es una lucha anticapitalista, es una lucha por autonomía, por territorio, y dado este contexto, un contexto altamente represivo, con el encarcelamiento de Héctor Yaitula hace menos de un año y la aplicación de la ley de seguridad del Estado, son claros elementos de persecución política. Así es que, bueno, esta actividad se enmarca en una serie de acciones que queremos llevar a cabo para solidarizar con esta lucha que nos parece totalmente justa, con la cual solidarizamos y con la cual consideramos que tenemos que estar comprometidos y comprometernos aún más. Le damos la palabra entonces ahora al abogado Gustavo Burgos. Él hará una contextualización jurídica en términos de lo que yo señalaba anteriormente, que es este tema de la persecución política, de esta contraofensiva que se ha dado sobre todo en este último periodo. Y bueno, él nos va a entregar mucho más detalles en términos del contexto judicial, legal, represivo. Adelante. Gracias, Paula. Cuando organizamos esta actividad, lo hicimos en el entendido, como ya se ha indicado, de que esto no es solamente una instancia de difusión de un problema político de primera magnitud, como es la situación del ataque que perpetra el Estado desde hace ya varios años en contra del pueblo mapuche, sino que además de ser un acto de difusión de ideas, es además un acto de combate y un acto de lucha del propio pueblo en relación con este movimiento que desde más de 20 años viene agitando en primera línea la lucha de clases en nuestro país. Por eso es que esto, por más que aparezcamos individualizados acá como profesionales, esperamos también la llegada del profesor Igor Boykovich, nuestra participación acá no tiene que ver en modo alguno con una cuestión de tipo profesional, sino principalmente con una cuestión de posición política. Y creemos que en ese sentido es muy importante subrayar esta cuestión porque, al igual que los que están acá, muy probablemente los hechos en general que forman parte de este asunto explican la convocatoria, que además para el grupo de apoyo a los presos políticos de la CAM resulta, no sé si sorprendente, pero muy, muy estimulante la circunstancia de que ustedes estén acá en este minuto en circunstancias que en general las actividades de la CAM y de los presos políticos mapuche han resultado y resultan totalmente aisladas por los medios de comunicación del régimen. Esa es la primera idea que quiero asentar y que tiene que ver con el carácter de esta actividad. En segundo lugar, hablar de la dimensión jurídica del ataque que perpetra el Estado en contra del pueblo mapuche es un poco mezquino. Porque en realidad todo hecho político, todo hecho de la lucha de clases puede ser observado desde el punto de vista jurídico. Y cuando decimos el punto de vista jurídico, estamos hablando o estamos diciendo desde un punto de vista normativo. Y un poco pequeño observar un hecho de tal magnitud como es la lucha de liberación nacional del pueblo mapuche desde el punto de vista de las normas. Indudablemente esto tiene una dimensión normativa y lo que voy a tratar de hacer brevemente dentro del espacio de tiempo del que dispongo es de indicar al menos dos o tres ideas centrales que tienen que ver con la dimensión que en este momento el movimiento mapuche ha adquirido en su relación con el régimen. Como primera idea, y que es la fundamental, es que consideramos que la movilización
del pueblo mapuche es una expresión de liberación nacional. En consecuencia, toda la perorata del régimen, la perorata del posmodernismo, la perorata gubernamental y de la derecha, en orden a que estaríamos en presencia de un movimiento que tiene características terroristas, es absurdo del momento que estamos hablando de la liberación de un pueblo que no se reconoce como parte integrante del pueblo chileno. Y en consecuencia, lo único que hace es ejercer su derecho a alzarse en armas en contra del régimen. Esto es una cuestión que puede o sirve para caracterizar todas y cada una de las acciones de masas. Sin embargo, estas en particular tienen un elemento especial, y es el hecho de que tienen lugar en un momento capital dentro del proceso de descomposición del régimen capitalista en Chile. ¿A qué me refiero con esta cuestión? A una cosa que es sumamente importante. Durante Semana Santa, esto, si el calendario no me engaña, abril de este año, nosotros presenciamos un hecho desde el punto de vista jurídico capital, absolutamente capital. Y esto es la aprobación, prácticamente con la unanimidad del Parlamento, de todas las fuerzas políticas, de una ley de impunidad retroactiva que, más conocida como la ley Retamal o ley Naim Retamal. Esta ley no tiene parangón en la historia jurídico-penal en nuestro país. Ni siquiera Pinochet se atrevió a dictar una norma de estas características. A partir de ese momento, ustedes lo deben conocer, solamente quiero señalar, esa norma en lo sustancial lo que establece es la impunidad para los agentes policiales que en el cumplimiento de su cargo resulten responsables de la muerte de cualquier otra persona. Y en consecuencia se establece una legítima defensa privilegiada, vale decir, una inimputabilidad, en definitiva, de una conducta penal para el policía que actúa de esta manera. Esto es un hecho, reitero, ni Piñera se atrevió jamás a plantearlo. Pinochet, el año 78, dictó una ley de amnistía respecto a hechos que habían ocurrido. Ni la CNI contó con una norma de estas características. Y cuando hago esta comparación, no estoy haciendo una exageración, lo estoy poniendo en relación con los únicos elementos con los cuales en nuestra historia política y nuestra historia jurídico-penal podría este hecho compararse. Entonces, tenemos que concluir de que esto no es solamente la dictación de una norma, sino que es una inflexión en el régimen que apunta precisamente a golpear a los trabajadores, de golpear a las masas, de golpear al pueblo con medidas represivas desconocidas hasta el día de hoy. No estoy diciendo de que la policía ahora pueda matar y antes no. Estoy diciendo que ahora la policía puede matar y eso cuenta con el respaldo jurídico de toda la institucionalidad. Eso no había ocurrido nunca. Nunca en nuestro país había ocurrido una cosa de esta naturaleza. Como tampoco había ocurrido, que es la segunda idea que quiero plantear, de que un dirigente como Héctor Yaitul, vocero y uno de los máximos referentes del Movimiento de Liberación Mapuche y dirigente de la CAM, haya sido encarcelado, como hasta hace casi un año, ya en agosto del año pasado fue encarcelado, y ha sido puesto tras las rejas formalmente. Esto no es una interpretación. Formalmente, por haber desconocido la institucionalidad del régimen. Esto no es una interpretación mañosa mía. Esto lo dijo el Ministerio Público, lo dijo el fiscal en la audiencia de formalización y lo dijo igualmente el abogado del Ministerio del Interior. Señalaron, dentro de los elementos que permitían establecer la peligrosidad de Héctor Yaitul, la circunstancia que él había prestado declaración a la salida del tribunal, desconociendo la institucionalidad del Estado. Y esto, de hecho, es punible por una ley del año 58, que remite a toda la tradición de legislación fascista a todo el mundo, que es la Ley de Seguridad Interior del Estado, que precisamente sanciona delitos de opinión. Esto, de nuevo, no es susceptible de interpretación. Si un gobernista quiere impugnar esto, va a tener que pasar por encima de este hecho.
alguien que quiera defender esa medida va a tener que pasar por encima de este hecho de que a Héctor Yaitul, la razón por la que en este momento está encarcelado, es por las ideas que ha promovido. Y esto es un hecho que no solamente habla de la situación de Yaitul, sino que habla especialmente de las características dictatoriales que comienza a asumir el régimen. La circunstancia de que nosotros estemos acá, pequeño paréntesis, en estas condiciones, en que hemos sido acogidos generosamente por la Casa de la Memoria de Valparaíso, no puede soslayar la circunstancia que esta misma actividad se ha intentado realizar en múltiples lugares en el país, en Concepción, y en todos estos lugares esto ha sido impedido. Esto no es un capricho en consecuencia simplemente de las autoridades. Es una decisión criminal, una decisión de lesa humanidad que proviene desde las más altas esferas del Estado, que proviene desde la moneda y que proviene del presidente de la República. Esto no, tampoco puede ser impugnado ni puesto de alguna manera en entredicho. Lo que hizo el gobierno al encarcelar a Héctor Yaitul, porque es el gobierno responsable, es el gobierno el que tiene la titularidad de esta acción, que es la Ley de Seguridad Interior del Estado, tuvo esto como efecto dominante, como efecto determinante. Quiero señalar además de que al encarcelar a Yaitul, junto con este hecho, hay un conjunto de compañeros, no solo de la CAM, no solo del movimiento mapuche, también los compañeros del estallido, que han sido objeto idénticamente del mismo tratamiento por parte del aparato del Estado. Esto tiene las características de una involución del régimen hacia formas dictatoriales. No es el primer caso en la historia. En Latinoamérica no es el primer caso. Tenemos el caso de Perú con Fujimori, tenemos Bordaberry en Uruguay, que regímenes que se inician formalmente como democráticos terminan como dictaduras. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo acá. Y este segundo elemento me parece fundamental que se entienda para comprender cuál es la naturaleza de este acto y cuál es la naturaleza de la lucha del pueblo mapuche en este minuto en concreto. Y quiero terminar señalando una cuestión que es más de contexto, pero que es igualmente alarmante. Es igualmente alarmante. Y es la circunstancia de que desde las vísceras del régimen, el gobierno está impulsando medidas que lo único que hacen es acentuar esta situación. Lo único que hacen es agravarla en un modo extremo. Y para recurrir a esto, solamente no he hecho ninguna referencia a las cuestiones laborales ni a las cosas de economía, que lo caracterizan como un gobierno de extrema derecha. Voy a referir solamente a las cuestiones penales y que tienen que ver con el ejercicio de las libertades públicas. Hay un proyecto de ley, algunos de ustedes lo deben conocer, que es el de la ley Antitomas. La ley Antitomas ha sido presentado en los medios de comunicación como una forma de preservar el derecho de propiedad de todos los que estamos acá, de toda la población. Esa es la idea, ¿cierto? Que para que nosotros no nos quiten la casa. Y aparece un ministro diciendo, bueno, acá lo que tenemos que hacer, acá hay narcos que le están quitando sus casas de las poblaciones a la gente, etc. ¿No? El discurso es, indudablemente, se nutre o aspira a nutrirse con un carácter democrático. Sin embargo, la legislación que se está en este momento está en la fase final. Esta semana, por instrucción de la ministra del Interior, Carolina Toá, esto entra en su fase, el gobierno le puso extrema urgencia, vale decir, esto va a estar votado en una semana. ¿Qué es lo que dice esa ley? Esa ley profundiza aquello que está expuesto ya en la legislación actual, que es de la ley Retamal. Ya sabíamos que por esa legislación se autoriza a la policía a disparar cuando le parezca, si están en un cometido funcionario, y puede matar a quien se le ocurra. Pero ahora esto, el régimen sube su apuesta y establece una figura, una ficción jurídica de flagrancia permanente. Cuando hay una ocupación de algún inmueble, puede ser una casa, un terreno, puede ser en la ciudad, puede ser en el campo, como el caso del pueblo mapuche, se presumirá de que estamos en una situación de flagrancia. ¿Qué es lo que significa? Que la autoridad policial pueda actuar sin requerimiento de la autoridad y sin
autorización judicial. Retrocedemos, no sé si a 1800D. Probablemente retrocedemos como 2000 años en teoría penal. No hay en el mundo, salvo en Israel, normas de esta naturaleza. No existen normas que habiliten a la policía al ejercicio de actividades que son propias de discernimiento en el ejercicio del poder. No existen. No existen. Esto no es una exageración. Se les está se construye esta figura de la flagrancia y se les autoriza para actuar de la misma manera de que si la policía estuviese, para que se entienda bien la idea, presenciando un homicidio o una violación. La policía no necesita autorización judicial, el funcionario público, para actuar. Se entiende, ¿no? Tiene un sentido lógico. Pero en el caso de una ocupación, por naturaleza, la flagrancia es un hecho que se agota con la sola instalación de una persona en un lugar determinado. Si se aplicara esa norma, a rajatabla, la verdad es que carecería bastante importancia o bastante relevancia que existiese siquiera en nuestro país un sistema judicial. ¿Para qué existen tribunales? Basta con que la policía constate esto y pueda actuar siempre, de manera absolutamente omnímoda, sin ningún tipo de limitación. Pero hay algo más en esta ley, algo que es aún más grave. Y es que esta figura de la legítima defensa que el legislador introdujo en la ley Retamal también se va a incorporar en esta llamada ley antitomas, que es una ley que modifica la figura de la usurpación. Entre paréntesis, la usurpación siempre ha sido delito, actualmente es un delito. No es que ahora se vaya a sancionar, siempre es un delito. Lo que pasa es que tiene penas y procedimientos y estructura penal que tienen, digamos, un contenido que es compatible dentro de un procedimiento democrático. Vale, es decir, no existe esta figura de la flagrancia permanente. ¿Qué es lo que dice esta norma? Dice que se presumirá que existe legítima defensa, se presumirá que existe legítima defensa frente a cualquier acción que despliegue el propietario para recuperar un inmueble. ¿Qué es esto en la práctica? En el papel suena, sí, está bien, si a mí me quitan mi casa yo puedo ir y sacar a las personas. Eso es lo que dice el sentido común. Pero la aplicación, la mecánica de esta norma, lo que conduce es a la legalización de los grupos paramilitares. Es a eso a lo que va. O sea, los grupos armados, formados por los propietarios, en la Araucanía, los tirisanos, todos los grupos fascistas, ¿no? Y también en las ciudades. Ha habido ataques también a tomas en Santiago, también organizadas por los propios propietarios, tienen el carácter formal de grupo fascista, de grupo paramilitar, como es conocido en otros lugares. Y esta situación en particular, se encontraría refrendada por esta legislación. Termino señalando lo siguiente. Se incorporó la semana pasada, porque hoy día es sábado, está terminando la semana, siempre se me olvida eso. Sí. La semana pasada, una modificación a la ley antiterrorista. Esta modificación a la ley antiterrorista, que es una ley de la época de la dictadura, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de las autoridades. Como digo, el caso bomba y todos estos chascarros que ha tenido el Ministerio Público a nivel nacional. Cada vez que estalla una bomba, las autoridades comienzan entonces a agitar la idea de que hay que aplicar esta ley antiterrorista, etc. Tiene una serie de beneficios para el Estado la aplicación de esta ley. Es una ley que impide la defensa adecuada, permite incomunicaciones, permite interceptación, permite violentar, pero una barbaridad de derechos procesales. Sin embargo, inclusive esta propia ley ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en la Corte Interamericana porque se estima violatorio tanto de derechos constitucionales, del debido proceso, como de obligaciones que tiene el Estado suscrito por tratados internacionales. Esta ley, este gobierno, inclusivo, ambientalista, no sé, las mascotas, toda esa historia que la conocemos perfectamente, ha introducido una modificación que deja a la ley antiterrorista como un capítulo de los Teletubbies. La ley, el proyecto de modificación que se está introduciendo,
invoca dos figuras que son muy importantes. La primera es la del autor, la del instigador, que es distinto del autor intelectual. ¿Y qué es el instigador? Aquel que sostiene la legitimidad del acto delictivo, del acto terrorista. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya no va a ser necesario que se pruebe que se ocasione terror en la población, porque se dieron cuenta, estos infelices, de que eso es muy difícil de probar, la voluntad. Entonces, se van a limitar a modificar el tipo penal, estableciendo que se trate de actos que socaven la institucionalidad. Si se aplica esta ley en armónica comprensión con la ley antitoma, con la ley Retamal, con las leyes que ya existen, la ley de seguridad interior del Estado y la ley antiterrorista, no es tampoco un decir, en este país no existe democracia en ningún sentido. Ya no solo desde el punto de vista de la criminalización de toda forma de protesta social, se acaba absolutamente cualquier tipo o forma de libertad de expresión. Esto que acabo de decir, de acuerdo a esa ley que se puede votar en un mes más, es un delito y me hace a mí pasivo de ingresar a la cárcel, porque indudablemente este discurso socava la institucionalidad. Y esto, compañeros, con esto termino, es el contexto en el que se ha dado la lucha del pueblo mapuche. Este contexto, y esto es algo que quiero dejar, pero tremendamente subrayado, esto es algo que explica especialmente la situación de Yaitul, que él, yo diría, lo comentamos con unos compañeros hace poco, seguramente es él, Assange y algunos 10 más a nivel mundial que están en esta situación. Pero eso por sus ideas. Las otras imputaciones penales que pesan sobre él son realmente bagatelas, son multas. La razón por la que se encuentra un año encarcelado es por haber proclamado la liberación del pueblo mapuche. Eso, compañeros, gracias. Le damos las gracias a Gustavo Burgos por esta contextualización en términos jurídicos. Ahora le damos la palabra al profesor Igor Goykovich, historiador, quien nos dará algunos elementos en torno al conflicto histórico del pueblo mapuche y algunos elementos también de la circunstancia actual. Muchas gracias, bienvenido. Les reiteramos que las preguntas se van a realizar al final de las presentaciones. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, darle las excusas a los organizadores y en especial a Gustavo por haber llegado más tarde de lo debido. Bueno, respecto del contexto de más largo aliento, de larga duración, hay múltiples aspectos que se podrían enfatizar o señalar. Sin lugar a dudas, el más relevante es que la situación actual de la lucha del pueblo mapuche constituye una novedad en cuanto a las dinámicas específicas que está venido adquiriendo, en especial en estas últimas 2 décadas, muy particularmente desde el 2007 en adelante. Pero no obstante ello, también muchos de los elementos que explican esas luchas del Movimiento de Liberación Nacional Mapuche tienen que ver, en definitiva, con los conflictos que se comenzaron a gestar en especial hacia la década de 1860 con el Estado-Nación chileno. Es decir, mirado desde una perspectiva de más largo aliento, no constituyen fenómenos estrictamente novedosos, sino que tienen que ver con una experiencia histórica que se ha venido encadenando a través del tiempo, respecto de la cual el Estado-Nación chileno no ha tenido la voluntad política de resolverla. Y muy por el contrario, y tal como se señalaba en la exposición anterior, los mecanismos de control y disciplinamiento que el Estado ha venido adoptando se han venido reforzando a propósito precisamente de esas dinámicas o de esas demandas liberadoras que el pueblo nación mapuche ha venido desplegando o desarrollando. Y ahí me gustaría señalar 3 aspectos que pueden ser interesantes a efectos de la discusión o el debate en torno al tema. En primer lugar, que las políticas que de una u otra manera se habían venido desarrollando desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, las políticas de la monarquía española, de una u otra forma reconocían la autonomía del pueblo mapuche al sur del río Biobío. Y eso es un elemento relevante porque de una u otra forma, la jurisprudencia, podríamos señalarlo de esa manera,
asumía que al sur del río Biobío había un pueblo no solo con una entidad desde el punto de vista social y cultural diferente, sino que con formas de representación social y política que eran distintas y por lo tanto con las cuales no solo se combatía, no solamente había guerra, sino que también habían negociaciones y habían parlamentos. Y sobre la base de esa relación, en este caso en particular, la corona española reconoce precisamente la autonomía de la población al sur de los territorios del río Biobío. El Estado-Nación chileno, cuando se constituye a comienzos del siglo XIX, asume esa jurisprudencia, la asume de mala gana, habría que decirlo de manera mucho más clara, en cuanto a que la noción de que todos quienes habitan el territorio de Chile somos chilenos, de una u otra manera, anulaba esa condición de independencia, autonomía que la población mapuche tenía en esos territorios del Gualmapu. Por lo tanto, hay un primer elemento que es importante tener presente. El Estado-Nación chileno, al momento en que se constituye, asume esa realidad de hecho o de facto que se había venido gestando desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX y la mantiene de manera relativa, a lo menos hasta la década de 1850. Pero esto cambia a partir de la década de 1860. Las transformaciones económicas que viene experimentando Chile en el marco del desarrollo del capitalismo, particularmente el desarrollo de las actividades agropecuarias, que experimentan un importante grado de modernización precisamente a partir de esta época, inducen, por una parte, al desarrollo de las explotaciones económicas, no solamente en el Valle Central, sino que también al sur, al sur del río Biobío, y por lo tanto generan, en relación con ese espacio en particular, una demanda de tierras. Demanda de tierras que, en este caso en particular, pretende satisfacer los intereses de los colonos que, en este momento, se están instalando y se están desplegando en esos territorios. Es una colonización que está dada básicamente, por una parte, por colonos de origen extranjero, alemanes, suizos, franceses, italianos, pero también por colonos chilenos, que en el marco de las políticas del Estado que estimulan o auspician precisamente el desarrollo de esas políticas de colonización, conceden tierras al sur del río Biobío, evidentemente sin tomar en consideración ni el parecer, ni evidentemente la disposición de ocupación que en este caso el pueblo nación mapuche venía ejerciendo, desplegando en esos territorios. Ahí hay un primer momento en términos de punto de inflexión a propósito de lo que había sido la relación que en este caso el pueblo mapuche tenía con la corona española y que se modifica desde la década de 1860 respecto del Estado-Nación chileno. Eso explica en buena medida el arribo, la instalación y los procesos de explotación de la tierra que en este caso en particular los colonos comienzan a desplegar en esa zona con el auspicio, con el aval del Estado. Evidentemente que una situación de esta naturaleza marca lo que podríamos denominar históricamente como el inicio del despojo, y eso inaugura el segundo momento, que es el que quiero enfatizar, que es el de la resistencia mapuche frente a ese proceso que el Estado junto con los colonos habían venido desplegando. La población mapuche en ese sentido se articula, se constituye no solamente como un movimiento social y político, sino que a su vez también como un movimiento de carácter político-militar que resiste, en este caso en particular, ese proceso invasivo que los colonos por una parte y que el Estado-Nación chileno por la otra están desplegando, desarrollando en esta zona en particular. Esto adquiere su punto más álgido en la década de 1870, cuando las políticas del Estado enfatizan la necesidad de despejar esos territorios y a ese efecto se llevan a cabo una serie de acciones represivas marcadas fundamentalmente por la estrategia de aniquilamiento, que en este caso el Ejército Nacional chileno comienza a desplegar en ese territorio en particular respecto a aquellas comunidades que han encabezado, liderado la lucha de resistencia respecto a lo que estaba sucediendo. Hacia la década de 1880, ese fenómeno se recrudece con el retorno de las tropas chilenas después de la Guerra del Pacífico, conflicto que, como ustedes saben, se desarrolla entre 1879 y 1883, cuando ya la guerra culmina en su fase más álgida, hacia 1881, las tropas retornan al territorio nacional y se despliegan en los territorios del Gualmapu precisamente para aplastar lo que queda de resistencia mapuche en esa región. Las políticas que en ese sentido se llevan a cabo van a ser particularmente violentas, particularmente radicales, usando toda la tecnología que en ese momento reportaba el desarrollo del capitalismo. El armamento que en ese sentido, del cual dispone el ejército chileno, ya no es el armamento de comienzos del siglo XIX, es un armamento mucho más sofisticado,
con ametralladoras Gatling que permiten una cadencia de tiro mucho mayor, con fusiles de repetición, con obuses que cargan metralla, es decir, con una serie de recursos de carácter técnico que facilitan aún más todo este proceso de ocupación, instalación y pacificación, como se denominó, digamos, eufemísticamente, a lo que se estaba llevando a cabo en ese minuto. La derrota de la resistencia mapuche hacia 1884 en torno a Villarrica marca, por lo tanto, el punto de cierre de este segundo momento en el desarrollo de la conflictividad en la región. Pero a partir de la década de 1920 en adelante, el pueblo-nación mapuche se organiza a través de otras estructuras o de otras formas, en este caso, de conducción de sus reivindicaciones, que tienen que ver fundamentalmente con el espacio institucional, por una parte. Muchas colectividades mapuches se constituyen, eligen representantes que concurren, en este caso, al Parlamento de la República, en un intento por tratar de resolver desde adentro los problemas históricos que se habían venido gestando desde comienzos del siglo XIX. La institucionalidad política, en ese sentido, fue concebida como un espacio a través del cual eventualmente se podían alcanzar o resolver alguna parte, a lo menos, de las reivindicaciones que en este caso en particular se venían desplegando precisamente desde la etapa más álgida del conflicto armado. Y de la misma manera, los partidos políticos, y no solo los de izquierda en este caso en particular, el Partido Comunista, el Partido Socialista, abrieron sus puertas a las comunidades mapuches a efectos de que utilizaran los espacios de los partidos políticos para acceder a la representación parlamentaria, sino que también otro tipo de referentes que hoy día nos podrían llamar la atención, como el Partido Demócrata Cristiano o el Partido Liberal, es decir, partidos de centro y partidos de derecha que en este caso asumían que efectivamente existía un conflicto histórico, que ese conflicto histórico tenía que tener voces de la comunidad mapuche para ser expresado o representado ante el Parlamento y buscar por esa vía instancias de solución. Hay que señalarlo también con bastante claridad, esas instancias no dieron respuesta, no dieron solución. Ese camino que transitaron las comunidades mapuches a través de la institucionalidad política entre 1920 y 1973 no fue próspero desde el punto de vista de las reivindicaciones o de las demandas. Si bien es cierto, durante el periodo de la Unidad Popular hay un reconocimiento explícito de las comunidades mapuches y desde esa perspectiva hay una atención mayor a los problemas, en este caso del pueblo nación mapuche, la demanda histórica de reconocimiento de la autonomía, de la independencia, y por lo tanto el derecho a ejercer esa soberanía y esa independencia en un territorio específico no ha sido asumida y por lo tanto no ha sido resuelta adecuadamente por la sociedad chilena. Hoy día, evidentemente, transcurrido más de 200 años prácticamente de este conflicto con estas características en particular, el requerimiento que se plantea es eminentemente político. Tiene que ver con hacernos cargo como sociedad, ya no solo como Estado, sino que como sociedad, de que tenemos una deuda pendiente, que esa deuda pendiente necesariamente pasa por hacer o contribuir con todos aquellos elementos que estén a nuestro alcance para los efectos de acompañar y de solidarizarnos con las luchas del pueblo mapuche, pero asumir a su vez también que los desafíos que en este caso en particular tiene el Movimiento de Liberación Nacional Mapuche son también los desafíos que tiene en este caso el Movimiento Popular Chileno. No se puede transitar en ese sentido por vías paralelas, pretendiendo en este caso en particular que los problemas del Movimiento Popular Chileno son ajenos a los problemas de las comunidades mapuches, o pretendiendo que los problemas de las comunidades mapuches son los únicos problemas que enfrenta hoy día la sociedad chilena. Hoy día es necesario hacernos cargo de que todos aquellos requerimientos que tienen que ver con la lucha contra el capitalismo por una parte, que tienen que ver con las nuevas dinámicas que está asumiendo el régimen policial y autoritario que tenemos en Chile al día de hoy y del cual es expresión de continuidad la actual administración, tienen que ser enfrentados colectivamente tanto por el Estado como por los pueblos originarios que en este momento levantan banderas específicas respecto a las cuales nosotros tenemos que tener también respuesta. Gracias. Bueno, agradecemos al profesor Igor Gojkovic por su, los elementos históricos para comprender esta lucha. Y bueno, ahora damos la palabra a Rafael Pichún, vocero de la CAM. Muchas gracias. Felay Pupeni, hola, bien. Marimar, ¿qué hay? Mi nombre es Rafael Pichún, actual vocero de la organización mapuche, coordinadora Arauco Mayeco, de Gualmapu.
agradecido por recibirme acá. Como decía el compañero anteriormente, hemos tenido bastante dificultad para ir a entregar nuestro mensaje en las ciudades, porque tenemos el enemigo muy potente y muy cercano siguiéndonos a cada momento. Para partir, bueno, nosotros estamos presentando el libro Chemka Rakidwan, El pensamiento, y ahí escribe todo la línea política que tenemos nosotros como organización mapuche. Yo soy soy huerquén de El Lof Temulem, de hijo de el lonco fallecido ya, Pakpal Pichul, uno de los fundadores de la CAM en los años 90. Y en estos tiempos me ha tocado llevar adelante este trabajo de la vocería de la organización, asumiéndolo con el compromiso que se merece. Voy a contar un poco cómo se inicia la organización para después terminar hablando de lo que es realmente lo que está ahí en el libro. Bueno, el compañero hablaba un poco de la historia nuestra. Nosotros no somos, no creamos la historia, tampoco somos después del golpe militar, tampoco somos después de la pacificación. Nosotros como pueblo, el primer enfrentamiento político que no quisieron ocupar fue el Imperio Inca. Lo derrotamos. Luego estuvo el Imperio Español. Bueno, ahí todos sabemos también lo derrotamos. Y ahora tenemos este conflicto con el Estado y la República Chilena. Hubo después del año 1881, cuando ya Chile ocupa definitivamente, militarmente, nuestro territorio, hubo un retroceso muy gigantesco en nuestra forma de vida mapuche y se acabó con toda la resistencia que hubo en ese tiempo. Aproximadamente 100 años nos costó como pueblo volver a levantarnos y a levantarnos en la lucha revolucionaria con esos nuevos términos. En los años 90, después que ya el Estado de Chile pasa el proceso de cambio de gobierno, no sé si la estructura cambió, para nosotros, como lo vimos de allá, es lo mismo. No sé cómo lo verán ustedes, pero de una dictadura militar pasa a ser otra dictadura en más buena onda, pero sigue siendo dictadura. En los años 90, nuestros viejos, mi papá, que eran también jóvenes, comienzan a organizarse, ¿no? Y también con este llamado donde se cumplían 500 años de la ocupación también del territorio avellana. Hay una necesidad enorme de los jóvenes de volver a reivindicarse y a sentirse útil dentro del mundo mapuche. Y comienza esto lo que se llama las recuperaciones territoriales. Lo primero que sucede, bueno, en esos tiempos ya habían organizaciones, no sé si usted conoce alguno, por ejemplo, tal Almapu, ligado a la izquierda, al Partido Comunista. Estaba el Consejo de Todas las Tierras, hay un personaje ahí famosillo que se llama Ocán Wilcamán. Pues terminó en otra cosa, pero bueno, se hicieron su aporte en su tiempo.
comienzan las ocupaciones del predio. Se llamaba la toma simbólica, así se lo empezó a llamar. Era bien, bien simpático el término y también era, atraía a mucha gente. Muchas comunidades se metían a los predios, marcaban, hacían miniatur y se iban quedando enganchados en algún tipo de conversación con los propietarios o con los usurpadores y con el Estado. En este caso con la CONADI, porque la CONADI ya fue creada. Pero pasaron tiempo, los viejos venían haciendo año tras año tras año, venían haciendo lo mismo y se dieron cuenta que por ahí no se iba a solucionar el tema territorial. Y comienza otro proceso con gente mucho más joven y ahí aparece lo que se llama la Coordinadora Arauco Mañeco, la CAM. En el año 97, bueno, esa historia es bien conocida de los tres camiones en Lumaco, pero fue la chispa que encendió donde todos nosotros nos sentimos orgullosos de ser mapuche. No fue como lo quiso mostrar y como lo sigue queriendo mostrar el enemigo. Fue un orgullo para nosotros golpear el corazón del capitalismo en ese tiempo. Y se comienza a reorganizar y se levantan muchas comunidades y muchos jóvenes están dispuestos a convertirse en combatientes en Huaychafe. Y nace la coordinadora como una respuesta a todo eso y su lineamiento principal es una organización político-militar que hasta en ese momento, después de haber pasado más de 100 años, no existía. Pero en ese tiempo mucha gente veía en esto como una locura de cabros jóvenes. Nosotros vamos cumplimos 25 años este año que pasó, ahora vamos a cumplir 26 años. Y le hemos dado la respuesta precisa y exacta a nuestro pueblo desde ese tiempo. Y comienza el trabajo de reconstrucción nacional y nuestro pueblo se siente respaldado por la organización. Nuestro pueblo necesitaba ese tipo de acto, de gente valiente, de Huaychafe, que lo pudiera defender del capitalismo. Entonces hemos definido nosotros como política la reconstrucción de nuestro pueblo, como decía el compañero, la liberación de nuestro Gualmapu. Ahí vamos haciendo algún tipo de trabajo importante. Nosotros tenemos dos trabajos como organización. Uno es el trabajo político, donde vamos a las comunidades, a los controles territoriales, a hacer el trabajo de reconstrucción nacional de nuestro pueblo, donde nuestra gente vuelvan a vivir como mapuche, donde se levante la vida de nuestros antiguos, porque nosotros creemos mucho en eso y creemos que eso es la respuesta para el mundo hoy día, de volver a vivir de la forma más natural. Y también tenemos el trabajo militar. Hoy día podemos decir que tenemos un trabajo militar importante a través de los ORT, del órgano de resistencia territorial. Son muchachos jóvenes, mapuches, dispuestos a dar su vida por nuestro pueblo, con alta disciplina y valores,
Nosotros lo hemos definido como una persona ejemplo para nuestros jóvenes. El trabajo de la ORT está mandatado por nuestro pueblo a defender lo que se va construyendo. Nosotros tenemos controles territoriales en nuestro territorio, donde nosotros golpeamos ya sea a las forestales o al latifundio y lo expulsamos. Luego después se hace el control territorial, se hace la vida mapuche, se construye casa, se siembra, se hace vida mapuche, se hace miatún, se hace palín, se vuelve a hablar el mapudungún. Estamos con idea también de hacer nuestra propia escuela, nuestra propia forma de darle enseñanza a nuestros niños. Y los ORT son gentes jóvenes que están mandatados para nosotros para defender eso lo que se ha logrado, pero también están mandatados para llegar al corazón del capitalismo y destruirlo a través de los sabotajes. Nosotros saboteamos a las empresas forestales y al latifundio. Nosotros, como ha querido mostrar los medios de comunicación, no han querido vincular con acciones de vandalismo, con acciones que no representan nuestros valores. Nosotros hemos definido y hemos sido claros y tajantes en que nosotros golpeamos al capitalismo a través de sus expresiones en el territorio. Como vuelvo a decir, que son las forestales en nuestro territorio mapuche y el latifundio. Los huechafis tienen que ser personas íntegras, personas que se tienen que estar preparando día a día. Son personas altamente vinculadas con el feyentún, con la tierra, con la espiritualidad. Son personas que entrenan militarmente. Son personas que yo no puedo decir hoy día que es, tienen y crean elementos para defender nuestro pueblo. O sea, estoy hablando que nuestro pueblo en estos últimos 25, 26 años ha asumido la lucha militar para la liberación de nuestro pueblo. Y eso está acá en el libro, en el caso de Toño Marchán, por ejemplo. El libro relata la historia de pocos años, porque también nosotros hemos tenido caído antes, el caso de Ale Lemún, el caso de Matías Catrileo, que igual se le hace un homenaje. Y lo recordamos. Pero en el caso del Toyo es muy importante porque es un joven de la ciudad que vuelve a las comunidades y se forma como persona para ingresar a una ORT. Y fue una persona íntegra. Todos los que conocimos a Toño sabemos que él fue una persona importante para nuestro proceso como organización y para nuestro pueblo. Nuestra línea política es la liberación de Gualmapu, no la liberación nacional, mapuche. Lo vamos realizando a través de pequeños pasos. Lo primero que se hace es
ocupar espacios que están hoy día tomados por grandes empresas forestales o grandes latifundios. Expulsarlo. Después estar dispuesto a hacer vida en autonomía en el territorio. Y luego defenderlo permanentemente. Hay casos y hay experiencias donde llevan 15 años, 20 años, donde los huachafes día a día tienen que estar preparados para defender el proceso. Ya la CAM ya está enraizada dentro de del mundo mapuche. Ya hay una línea política donde seguir. Ya hemos mostrado al mundo quiénes son nuestros enemigos principales. Hay un tema ahí con las forestales. Las forestales tienen 3 millones de hectáreas ocupadas, plantadas con pino eucalipto en nuestro territorio. Hay 3 familias poderosas que ustedes seguramente se cruzan con ellos aquí mismo. Está la familia Angelín, Mate y Von Appel. Von Appel es dueño de la forestal Cautín. Es como la tercera, digamos, fuerza forestal que está en el territorio mapuche. Muchas de nuestras comunidades o nuestros territorios, nuestro proceso de control territorial, tiene conflicto con forestal Cautín. Von Appel es, creo que tiene acá el puerto. Estamos relacionados acá nosotros con un enemigo. La importancia de que nosotros podamos conversar, de que podamos trabajar, llegar a un acuerdo como pueblo de cómo golpear el mismo enemigo. Nosotros allá lo golpeamos día a día, de forma directa. Saboteamos su maquinaria, destruimos sus instalaciones forestales. Eso lo hacen los huachafes, que justamente están también relatados en la historia en el libro. No sé qué podemos hacer acá con él. Que son dueños acá de no sé, del puerto, pero es parte de la historia acá de ocupación también. Nosotros como pueblo mapuche, como pueblo en camino a la liberación, necesitamos la solidaridad de ustedes, de todos los pueblos que están en lucha, el pueblo chileno en este caso, que tiene también una necesidad de liberación. Nosotros estamos dispuestos a caminar juntos, entendiendo y respetando nuestras diferencias y agradecido porque veo a esta gente que le interesó venir a comprar el libro, me imagino, y poder escucharnos también nosotros de primera fuente el trabajo que está llevando la coordinadora Arauco Mayeco dentro del territorio Hualmapu. Felipe Pupey Mulamien, Kiñe Chalibulka, Kiñe Marisihueu,
Marichimol. Marichimol. No sé si quieren preguntar algo. Yo no estamos a disposición. Bueno, está abierto el micrófono para preguntas o comentarios. Allá, si hay alguien también de... De consulta. No, sí, nada más. ¿Ah, sí? Quería preguntar al Peñi. ¿Cómo se entiende el apoyo territorial que hoy día tiene la CAM? Y esto asociado a los últimos resultados electorales. Yo puedo comprender alguna, darme alguna respuesta, si no, pero me gustaría escuchar de parte de ti. ¿Cómo se entiende de la derecha extrema haya tenido tan buenos resultados electorales en la... en la novena región en general y en algunas comunidades? Nosotros somos un movimiento autonomista. Desobedecemos la institucionalidad del Estado. Y cada elección que se hace, nosotros no participamos y le hacemos llamado a nuestra gente a no votar. Pero sí, nosotros también hacemos una lectura también del... No somos ajenos a mirar también esa extraña forma de lo que sucede ahí en el territorio. El tema de la política de derecha ya es muy fuerte. Está muy marcado, hay una línea muy... muy marcada entre el enemigo y nosotros, y el mapuche. Recordemos que todos los gobiernos han intentado hacer una línea donde muestra o intenta mostrar que hay mapuche bueno y mapuche malo. Entonces nosotros, obviamente, en esa línea quedamos como los mapuches malos, pero a nosotros no nos importa porque tenemos un camino distinto. Pero esos mapuches buenos, me imagino que votan por la derecha. Hay un mínimo porcentaje que votará por la otra, por el otro sector. Revisamos las últimas votaciones de los mapuches allá en el territorio, un 18% de los mapuches votó. Así que con eso le digo todo. Mi madre, con tu padre, mi hermano, tu peña y colombiano, me escuchas el papá. Me da un fácil un champ, yo con el piquita, mundo de pago. Así los más puntos. Me alegro mucho de que estén aquí, en general. Mi nombre es Arte de Collón. Quisiera partir por preguntarle a don Gastón. Gustavo. Sobre la nueva legislación. La ley antitoma es algo que me parece aberrante. No sabía que era tan dramático. Me inspira un terror hasta la médula, el ser así de sincero, ¿por qué no decirlo? El saber que ahora mi vida, mi salud y mi posibilidad de ejercer mi derecho a la libre expresión vale menos que un metro cuadrado. Menos, o sea, o ser enterrado donde mismo me disparen y ese pedazo de tierra, si alguien se vuelve a parar ahí, va a valer más que cualquier proceso judicial en el que yo pueda hacer valer mis derechos, como mínimos humanos. Entonces, frente a esta legislación, ¿cuál es su opinión sobre cómo llegamos a este predicamento legal? Para entender el paulatino progreso de algo tan dramático como esto. ¿Cuáles fueron las aristas donde no pusimos la atención como para llegar a caer como sociedad chilena, a tener representantes a nivel
judicial político que aprobaron con tanta facilidad de nuestras mismas narices algo tan dramático como esto. Es preocupante, alarmante, no solo la ley en sí, sino que lo ignoremos de esta manera, que estemos más pendientes de TikTok. Bueno, todos sabemos cuáles son las distracciones con las que nos mantienen bastante contentos y en nuestros puestos de trabajo. Entonces, partí con eso y la segunda pregunta es para el PEI. Obviamente, la va a ser en un caso, ¿no? No quería saber más, pero mejor en algún caso, ¿no? ¿Cómo se plantea la CAM? A grandes rasgos, por supuesto, sin entrar en detalle, los desafíos que presenta esta misma ley. ¿Es lo mismo? ¿Da lo mismo? ¿O se veía venir? Siento, por lo que he sentido, y que el Peñi y Aitú lo tenían súper claro, sumamente claro. De hecho, yo estuve en la transmisión en vivo de la charla en la que se me encarceló, por lo mismo que expresa Gustavo, que fue ideológicamente representar un movimiento contrario a lo establecido por la ley. Algo tan simple como eso, o sea, ni siquiera un crimen, sino que lo dijo, fue explícito y se le condena por eso. O sea, puedo ser encarcelado por mis propias palabras, pero ahora considerando el desafío que menciona Gustavo, ¿cómo se plantea a grandes rasgos la CAM este desafío judicial en caso de aprobarse la ley antidroga, además de la ya aprobada en el tratamiento? Eso. Pero no dejar. La legislación que en este momento está en el Congreso muy probablemente forma parte de un arco de normas superior. Vale decir, durante este año y a partir de abril de este año, para Semana Santa, en Semana Santa hubo una especie de golpe de Semana Santa, ¿no? Cuando se dicta esta ley, no sé si ustedes recuerdan, matan a un policía cuando se está discutiendo y cuando se tiene que votar en el Senado matan a otro policía. Fue una puesta en escena completa. Este fue el punto de inicio, en realidad. Habitualmente, los regímenes dejan registro normativo con leyes de sus crímenes. Así lo hizo la dictadura, que podemos observar precisamente qué es lo que hizo si observamos su producción legislativa. Y también lo está haciendo este régimen. Yo creo que es muy importante en ese sentido, y con esto quiero darle la palabra a Rafael, observar un aspecto medular de todo este tema. El régimen actualmente no puede ser considerado democrático. No puede ser considerado democrático. Y esta es una determinación en que la CAM nos marca un camino, porque la propia existencia de la CAM y la propia lucha de la CAM es en sí mismo una definición programática. No existe tal democracia, porque democracia no es elecciones. Y esto no solamente es un juicio respecto de los 30 años, que ahora parece ser el programa del gobierno, ¿no? Como lo dijo el presidente en Europa, sino que muy particularmente respecto de lo que viene hacia adelante. Actualmente se está discutiendo una nueva constitución. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, no hay ningún tipo de participación, la verdad que carece totalmente de importancia, pero lo que a mí me parece, y que creo que es el punto medular donde hay que ubicarse, es que mientras el pueblo, mientras los trabajadores no sean capaces de articularse en la perspectiva de un levantamiento en contra del régimen, cualquier otra discusión o cualquier otro planteamiento, cualquier otra reivindicación, se va a ver frustrada. La gran lección que tenemos que sacar del estallido del 2019 es precisamente ese. El camino para la resolución de la crisis social por la que atraviesa nuestra sociedad es la calle, es la movilización, es la acción revolucionaria, es la acción directa. No hay otro camino. Y la lección que nos dejan los 30 años es precisamente la opuesta, de que convocar a la militancia, a levantar candidatos, a hacer acumulación de fuerza, como les gusta decir a esta gente, nos conduce a derrotas. Nos condujo a derrotas en 2019, y ahora cumplimos 50 años, y nos condujo a una espantosa derrota histórica el 11 de septiembre del 73. El camino creo que está sumamente abierto, está sumamente señalado
pocos momentos históricos existen donde las cosas y el enfrentamiento entre clases se vea con tanta claridad. Eso. Bien, en relación a la ley de usurpación, nosotros tenemos una decisión ya tomada. Nosotros haremos un llamado al pueblo mapuche en general a que se tomen todos los fundos, todos los predios forestales, y si van a encarcelarnos por usurpación, que sea de masa y que llenemos las cárceles de presos políticos. Cuando uno va a visitar a los peñes en las cárceles, uno termina saliendo con más el Nehuen, porque ellos están firmes y uno dice, pucha, que poco hago afuera, porque adentro los peñes están más claros que nadie y con más fuerza. Entonces la respuesta no va a ser cobardía, no va a ser de retroceso. Y nosotros sabemos que en algún momento van a crear más leyes contra el pueblo mapuche. Entonces no vamos a entrar en ese juego. Nosotros no nos lleven a su cancha, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un movimiento de liberación nacional mapuche que reivindicamos un territorio que es del Biobío al sur. Entonces, si quieren aplicar las leyes de usurpación del Biobío al sur, el pueblo mapuche tiene el derecho a un levantamiento general. Así que eso es lo más seguro que va a hacer PEN. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Muchas gracias por las interesantes intervenciones. Mi nombre es Heraldo Povea Paxi, soy aymara, pero vivo aquí en Valparaíso, soy porteño. Yo creo que el mensaje es muy claro de los compañeros, por lo menos el compañero de la comunidad CAM y el compañero Oba. Los compañeros, el pueblo mapuche, está ya abandonado, solos, están haciendo una pelea solos. Y nosotros estamos acá. No veo, no he visto actividades reales en estas zonas, en el resto del país, en apoyo al pueblo mapuche. El compañero lo dijo muy claro. ¿Qué se hace aquí? Yo veo que si algo sale de esta conferencia, de esta reunión, es por lo menos pensar en cómo nosotros, que estamos al norte del río Biobío, cómo nosotros vamos a hacer algo para apoyar el pueblo mapuche. La lucha del pueblo mapuche, como lo dijo el compañero abogado, es un problema político que tiene que ver con el futuro de Chile. Es un problema de lucha anticapitalista. Es un problema de estructuración de una nueva sociedad. Los compañeros de la CAM están planteando modelos autonomistas que podrían ser muy interesantes ser aplicados en el resto del país. Eso tenemos que verlo. Pero el fondo de la lucha del pueblo mapuche es contra el sistema. Y nosotros estamos viendo que estamos siendo todos los días traicionados por los que están en el gobierno. Entonces es el momento de empezar a pensar, no digo que salgamos aquí con una bandera y una metralleta, pero tenemos que empezar a pensar cómo organizarnos, cómo establecer al menos una retaguardia estratégica para la lucha del pueblo mapuche. Nosotros como aymara estamos haciendo un intento en Arica. Es difícil, evidentemente, porque aquí, como sabemos, la represión cada vez se intensifica más. Y hay miedo, evidentemente. Pero por lo menos en el norte estamos tratando de hacer algo. Pero lo que llama la atención es que en el resto del país no se hagan cosas concretas. Nosotros debiéramos estar, cada vez que hay una manifestación, una acción de parte de los compañeros de la CAM,
deberíamos estarla apoyando de alguna forma. Con alguna organización que todavía no existe, o por lo menos yo no sé si existe, pero que tenemos tiempo para pensarla. Pero mirándolo políticamente, compañeros, aquí estamos en una lucha anticapitalista, no solamente la lucha del pueblo mapuche. Y sabemos que estamos en un momento crucial del capitalismo. No podemos seguir tapando los ojos, esperando algo de alguien que llegó al gobierno y que obviamente se pasó para el otro lado. Eso es todo, compañeros. Bueno, primero agradecer la instancia, el espacio, a la MEN, al profesor y al abogado. Quisiera preguntarle a la MEN y también chat al profesor sobre qué piensan respecto a estas posturas que se vienen planteando desde ciertos sectores de la izquierda y también de algunos sectores del pueblo, sobre esta idea como anticolonial, en donde se plantea la disputa desde los sentidos comunes, desde la batalla desde el campo de las ideas. Y a mí lo que me... la contradicción que revelo en estas posturas, y ahí me gustaría que ustedes quizás dieran su opinión al respecto, es que se quedan ensimismadas en el campo de la academia, de ciertos círculos, de ciertos espacios, pero también ves grupos de comunidades que también lo plantean, el tema de lo anticolonial, de descolonizar el saber, ya. ¿Qué piensan, en este sentido, por ejemplo, profesor, cuál es su postura al respecto y también de la organización al respecto? Porque creo que también hay hoy día sectores siento que es una pelea más cómoda cuando la acción directa hay que ponerle el cuerpo, la vida, ya, creo que hay también una suerte de comodidad dentro de los sectores de las izquierdas y de algunos grupos también, de los pueblos, en nuestras prácticas políticas. Eso, quisiera que si pudiesen profundizarse. Bueno, hay varias cosas que habría que considerar. Uno, que los estudios decoloniales, como le han denominado, tienden a surgir o a desarrollarse como iniciativas desde el punto de vista teórico y metodológico a propósito de la investigación, tanto en la antropología, la sociología, la historia, incluso la filosofía, desde el norte. Es decir, no tienen su origen en América Latina, no tienen su origen en África, ni tienen su origen en Asia. Uno podría decir, la primera corriente del sur se plantea un enfoque en este sentido, es Ranajit Guha y una serie de historiadores de origen indio que luego terminan haciendo academia en Europa Occidental. Y con esto no estoy cuestionando las opciones personales que cada uno puede tener al respecto, pero de una u otra forma... esta línea, desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento emancipador, ha tenido su eje de desarrollo y sus fuentes de financiamiento en los países de capitalismo avanzado. Esa es una primera cuestión que me parece que es súper importante dejarla establecida. Y como corresponde a los debates y a las discusiones a nivel académico, estos son enfoques que se discuten a su vez también y que muchas veces se incorporan en las academias a nivel latinoamericano o a nivel del tercer mundo. Es decir, uno no puede prescindir de ellas a la hora de establecer los puntos de referencia sobre los cuales construimos conocimiento. Es decir, pueden no gustarnos, podemos refutarlos, podemos en definitiva buscar otras opciones, otras alternativas, pero no podemos hacer como que no existen, digamos. Es decir, existen, son parte del debate, son parte de la discusión, y muchos académicos e intelectuales los asumen y los toman. Esa es la segunda cuestión. Es decir,
una parte importante de las ciencias sociales y de las ciencias humanas en América Latina se han alineado en cierta forma detrás de estos planteamientos. Y lo tercero, que me parece que es relevante también apuntar, es que muchos estudiantes, sobre todo de posgrado, a nivel de maestría y de doctorado, se sienten identificados con estos enfoques y con estas perspectivas. Muchos de ellos provienen de grupos o de pueblos originarios, y por lo tanto, a su vez también, ellos encarnan, en términos de producción de saber, estas formas a través de las cuales, en definitiva, se intenta comprender la realidad, y sobre esa base algunos intervienen en esa realidad. Es decir, este conocimiento además no es necesariamente conocimiento de estantería o de biblioteca. Luego se expresa o se manifiesta en grupos de opinión, en corrientes de opinión, en columnas de opinión, impactan en la toma de decisiones que en definitiva se adopta en el Parlamento, por cuanto seduce a algunos políticos que escuchan dos, tres tips respecto a estas cuestiones y dicen, mira, en realidad habría que hacerse cargo de este aspecto. Por lo tanto, hacerse cargo en ese sentido también de que no solo se trata de un conocimiento abstracto, teórico, que está reducido al ámbito de la academia, sino que también está impactando en ciertos ámbitos de toma de decisiones. De hecho, una parte importante del discurso que le editan al presidente de la República y a otros dirigentes políticos tiene que ver precisamente con muchos elementos que surgen desde estas corrientes, digamos, de trabajo. El punto es que las tradiciones teóricas y políticas de lo que podríamos denominar la izquierda revolucionaria tampoco fueron capaces de dar cuenta, si uno quiere, adecuada y correctamente de estos fenómenos. De hecho, si nos remitimos exclusivamente al caso del MIR, hacia fines de los 60 y los años 70, no entendía la existencia del pueblo mapuche ni de los pueblos originarios en general, sino que entendía que eran campesinos sin tierra. Y por lo tanto, el trato y la forma en cómo se definía la acción política respecto a ese colectivo, social, cultural, étnico, tenía que ver con categorías tremendamente ortodoxas propias de la tradición del marxismo-leninismo. Por lo tanto, a lo que voy es que desde la izquierda revolucionaria no hemos sido capaces, a su vez también, de desarrollar una epistemología y, por lo tanto, una forma de aproximación a estos conflictos y a estos fenómenos que, precisamente, y entre otras cosas, nos permitan anclar de mejor manera el trabajo que se requiere para acompañar las luchas del pueblo mapuche. Muchas personas, lo digo a propósito de mi experiencia en la universidad, digamos, sobre todo estudiantes y menos académicos, y casi nunca los funcionarios, ojo con eso, digamos, leen las luchas del pueblo mapuche exclusivamente desde el punto de vista de la victimización. Es decir, ¿cómo es posible que el Estado chileno reprima al pueblo mapuche? Pero no desde el punto de vista de la acción, a propósito de lo que se nos acaba de plantear acá, y por lo tanto de cómo nosotros acompañamos las luchas anticapitalistas del pueblo mapuche desde las áreas, desde los sectores en los cuales nosotros nos situamos. Por lo tanto, ahí hay un quiebre que es evidentemente político, pero que tiene que ver también con las formas en cómo comprendemos y entendemos las luchas de los otros. Lo mismo está pasando a nivel internacional. Antes uno de los rasgos que distinguía a la izquierda revolucionaria era su internacionalismo. La lucha del pueblo de Vietnam no pasó inadvertida para el pueblo chileno. Se hizo una marcha muy grande, hicieron dos marchas importantes, si mal no recuerdo, en 1969, entre Santiago y Valparaíso, en solidaridad con el pueblo de Vietnam. ¿Cuántas marchas entre Santiago y Valparaíso hemos hecho en solidaridad con el pueblo mapuche? Ninguna, ¿no? Y eso tiene que ver, entre otras cosas, a propósito con que, por ejemplo, hoy día la política de ocupación israelí en Palestina se está desarrollando de manera mucho más brutal de lo que había sido en estos últimos 10 años. Y nosotros ni nos enteramos, ni siquiera lo sabemos. Si no nos adscribimos a través de Instagram a Palestina Libre, no sabemos lo que está ocurriendo. Entonces, hay a su vez también una fractura en la forma, y es como una paradoja, ¿no? O sea, mientras más comunicados estamos, más fracturados estamos desde el punto de vista de la interacción entre los diferentes movimientos de grupo a nivel local y a nivel internacional. Y eso, te vuelvo a insistir, a propósito del núcleo central de tu pregunta, tiene que ver con que no estamos desplegando las herramientas teóricas, metodológicas y políticas suficientes como para comprender mejor lo que está ocurriendo. Nos quedamos en cierta forma en la consigna, nos quedamos en la solidaridad, que dura poco por lo demás, construida sobre la base de la emoción, pero no nos hacemos cargo de que estos son problemas no solo complejos, sino que requieren compromisos permanentes en el tiempo
y que en consecuencia son luchas de largo aliento. Nosotros como pueblo, por naturaleza, después de la colonización, tuvimos que ser anticolonialistas. Pero sí surgen elementos importantes en los últimos tiempos, donde la gran cantidad de nuestros jóvenes son preparados por el mundo occidental. Las escuelas, en el tiempo de la colonización, las escuelas fueron insertas al corazón de nuestras comunidades con un fin, para hacernos desaparecer. Y por lo tanto, de alguna forma ha ido haciendo su pega. Hoy tenemos un montón de cabros mapuche que se autodenominan intelectuales, que le están haciendo la pega al enemigo. Pero ellos pueden mostrar su cara diciendo que son mapuches y que están en la lucha. Y yo conozco a los verdaderos huichafes, a ellos quizás les cuesta un poco más entender lo que es la discusión que se está dando aquí. Pero sí los veo que son anticolonialistas, porque han sido valientes en rechazar las comodidades que les ofrece la sociedad, que le ofrece este sistema. Y he visto muchachos que han salido de la extrema pobreza de nuestra comunidad y que hoy día terminan siendo constituyentes, alcaldes, se meten en ese mundo. Hasta historiadores y algunos. Entonces es un tema bien ahí, bien complejo con nosotros, pero la respuesta de nosotros como organización es la misma. Nosotros estamos en un carril paralelo a todo lo que se da en el mundo occidental. Sí tenemos esa preocupación de las escuelas, porque hoy día además al mundo mapuche se le han ofrecido ser parte de esta sociedad a través del folclorismo. A nuestros niños en la escuela le enseñan bailar bonito, tocar un instrumento bonito de nuestro pueblo, pero está muy alejado de lo que quiere nuestro pueblo. Nosotros entendemos, pero nosotros no lo hacemos todavía, no estamos en ese, porque nosotros creemos que el enemigo es mucho mayor que el capitalismo. Pero sí existen hoy día grupos que son anticolonialistas radicales. Nosotros sí, dentro del planteamiento político que nosotros entregamos a nuestros LOF, a nuestras comunidades anticoloniales, tratar de que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan lo menos posible el acercamiento con el sistema occidental. Eso también, muchas gracias. Quisiera, ¿qué es lo que yo observo mucho? En que existan grupos, personas, voluntades que intentan, por ejemplo, quizás contribuir a la causa a través de el mantenimiento de prácticas, por ejemplo, que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con el tema de generar espacios a lo mejor de concientización o del tema de la memoria, ¿ya? Que se dan más, y yo observo en el campo como de la calle, en el virtual, o de otros espacios también que son como comunitarios, de organizaciones culturales, algunas en el territorio, algunas están vinculadas a la institucionalidad, otras no están vinculadas a la institucionalidad. Pregunta es, ¿usted cree que estas prácticas contribuyen a la lucha, a la causa? Porque yo, por ejemplo, me cuestiono eso. Me digo, ¿será realmente...? O sea, yo creo que por una parte sí es una contribución, porque también tiene que ver como con esta lucha de en el fondo, de mantener viva también ciertas prácticas
la idea de que existen otros pueblos, pero ¿es suficiente? ¿No es suficiente? También me cuestiono yo, al final también a lo mejor no atacamos directamente al enemigo, no atacamos directamente a lo mejor al capital, pero ¿qué cree usted? ¿Contribuyen estos espacios? Yo vengo, soy de la primera generación que llega a la ciudad, de mi familia, pero es de un mundo mapuche desconocido. Es de linaje vicunche, de la gente malgue y la gente maulén de Corneche, de San Pedro de Melipilla. Y junto a otros jóvenes de mi generación, familia Calquín, de los hermanos Talamilla, nuestro hermano Lupayante, Manque, y otros gente de linaje vicunche que hemos caminado juntos este último tiempo para poder revitalizar nuestra cultura local, porque nosotros acá en este territorio era mapuche. Y eso se ha olvidado. Y hasta mi abuela, por lo menos, que veníamos del pueblo de indios de Rapel, nosotros. Hasta nuestra familia, hasta mi abuela se consideraba por lo menos india. Y en algunas partes en Maule también se consideran picunches siempre, de toda su vida. Nuestras familias Vilo, de allá. Los lupayantes que trabajan allá. Y nosotros hemos caminado junto al último tiempo para revitalizar nuestra cultura, para revitalizar nuestra lengua, porque todavía estaba nuestra gente. Y es un proceso que va mucho más atrás porque está mucho más colonizado este territorio. Y es un desafío también para los historiadores, para los sociólogos, para un montón de gente que está haciendo trabajo de rescatar conocimientos locales, tradicionales. También volver a revisar, porque los estudios de campo lamentablemente han sido súper limitados. Y desde esa forma del ser mapuche acá, es que nos hemos volcado a los bosques, a nuestro ecosistema, porque ahí nuestra gente estaba haciendo su conocimiento. Desde ahí es que ese conocimiento nos ha interrumpido miles y miles de años. Y eso para nosotros es un orgullo llevarlo, tener hoy en día la conciencia y la identidad de mi abuela, que me dejó mucho conocimiento local. Y eso nosotros lo consideramos que debe ser vuelto a la lucha, porque nosotros nos damos cuenta que en nuestro territorio llegan los paltos, la industria, la agroindustria, muy fuerte. Llegan las parcelaciones, modelos nuevos de vivir que nos están acorralando desde la ciudad hacia los sectores rurales. Por lo tanto, nosotros vemos el modelo aquí encima de nosotros, de nuestra gente, cómo destruyen nuestras piedras tacitas, que acá es como nuestro patrimonio más vivo, más antiguo, donde nosotros ceremoniábamos antiguamente. Entonces, estamos compitiendo contra un modelo completamente destructor. Entonces, saludamos la lucha que lleva nuestros hermanos y hermanas de la CAM, del movimiento mapuche autonomista, porque en ellos nos vemos reflejados también las contradicciones que vemos acá, que no están tan lejos. Están en los sectores rurales de Santiago, los sectores rurales de Choapa. Nosotros compartimos, y también otra cuestión que quería mencionar. Nosotros tenemos una forma de convivencia entre pueblos. Con los hermanos de Aguita, nosotros compartimos dos valles y medio con ellos, acá desde el Limarí, el Choapa y parte de acá de Valparaíso. Entonces nosotros sabemos que hay una convivencia histórica acá, en nuestro mismo territorio, donde nosotros mismos pisamos, que nuestros hermanos chilenos y chilenas hoy en día caminen con nosotros. Va a ser una lucha, debe ser una lucha revolucionaria, anticolonial, y eso lo tenemos más que claro. Más que claro, porque tenemos que superar el paradigma de los 70, de esa izquierda revolucionaria eurocéntrica. Y eso también es una tarea también de nuestros hermanos revolucionarios, de volver a replantearnos nuestras luchas comunes. Ahí estamos nosotros, ahí vamos a estar
Así que un saludo aquí a nuestros hermanos mapuches del sur, porque nosotros acá también estamos levantando el vivo un poco. ¿Se escucha bien? Perfecto. Mi duda es respecto a, un poco etimológica, respecto al concepto de pueblo mapuche. Si es un concepto de base etnorracial, es decir, se hace un análisis de sangre, si es un análisis en base a apellido, es decir, únicamente la paternidad, si es una base en base cultural, porque de todos modos tendríamos ya problemas culturales más profundos, porque el mismo pueblo mapuche ha sido afectado ni siquiera desde la llegada de los españoles, sino antes de la llegada de los incas. Incluso antes, porque los mapuches del siglo XI no son los mismos que los mapuches del siglo IX, del siglo IV. Entonces, desde ese concepto, ¿cuál es la base? Porque no se puede hacer un análisis sanguíneo a toda la población. Y, bueno, en la práctica, todos los casos son mestizos. O sea, es imposible hacer, por ese concepto, no se habla del pueblo mapuche, porque se busca generar una separación, una diferenciación cultural, étnica, lo que sea, del pueblo mapuche. Entonces, tiene que tener claro qué es el pueblo mapuche. Y en ese sentido, ¿cuál es la búsqueda? ¿Cuál es efectivamente el pueblo mapuche al que se refiere? ¿A quién me dirigía la pregunta? ¿A cualquiera? A cualquiera, muy bien. ¿Tú quieres, Igor? No, yo no soy antropólogo, no te puedo dar esa respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que los pueblos en general son construcciones históricas, sociales, culturales. La búsqueda del origen puro, esa se la podemos dejar a los genealogistas y a los nazis. Mira, me quitaste y a los nazis. Y yo creo que no estamos en ese debate o en esa discusión. En cuanto pueblo-nación, los mapuches hoy día no son los mapuches del siglo XVI, eso es evidente. Y no son los del siglo XIX, ni siquiera son los de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y la sociedad chilena tampoco lo es. Si hay un elemento de la tradición ortodoxa del marxismo que podemos recoger, es que la historia es dialéctica y por lo tanto fluye desde el punto de vista del desarrollo de los pueblos a través de sus contradicciones. Y por lo tanto, nada de lo que fue es lo que es hoy día. Y siendo así, evidentemente, no solo la condición social, étnica y cultural, sino que también las luchas del pueblo mapuche y las dinámicas sobre las cuales se construye esa lucha son evidentemente muy distintas. Pretender que vamos a restablecer o recuperar aquello que en un momento existió es imposible, digamos, en definitiva. Todo proyecto político se mira necesariamente mirando a su historia, haciéndose cargo de su presente, pero proyectándose hacia el futuro. Por lo tanto, no te va a dar la etimología, ni el linaje, ni la genealogía, las respuestas que estás buscando. Te las van a dar necesariamente la política y la forma en cómo nos hacemos cargo de la política. Eso por una parte. Y solo para retomar o precisar algunas cuestiones que aparecieron recién, a mí me ha tocado estar relativamente cerca de la historia de la comunidad de Chalinga, por ejemplo, en Chuapa. De hecho, hace mucho tiempo atrás, haciendo un registro historiográfico de la comunidad, me encontré los antecedentes del levantamiento indígena de Chalinga de 1818. Para que se hagan una idea, en pleno contexto de la Guerra de Independencia, una parte importante de las comunidades indígenas de nuestro país se sumaron a la causa del rey. No en el sentido que quisieran ser súbditos del rey, sino que entendían ya con una sabiduría política impresionante que el nuevo Estado-Nación chileno iba a significar necesariamente limitaciones o restricciones hacia su autonomía y su independencia. Por lo tanto, la causa del rey era más funcional que la causa de la patria. Por lo tanto, el grueso de las comunidades indígenas, tanto al sur del Biobío como al norte del Biobío, se plegaron de una u otra manera predominantemente a la causa del rey. Y eso hizo la comunidad indígena de Chalinga. Y fue derrotada, fue aplastada en función de ese levantamiento. Y luego fue despojada y sus habitantes fueron expulsados del territorio. Pero retornaron, gradualmente fueron retornando. Y hoy día es una comunidad viva que mira su historia. Pero Chalinga queda, cuando tú vas desde Illapel hacia Salamanca, hay una salida a mano izquierda, que deben ser 2-3 kilómetros antes de llegar a Salamanca aproximadamente. Y esa comunidad que está viva, que no solo regresó, está en conflicto con la compañía minera Los Pelambres. A propósito, entre otras cosas, del complejo Antofagasta Mineral, del cual Andrónico Luksich es uno de sus principales propietarios. Pero esa comunidad, a su vez, asumió,
Y aquí yo creo que es importante hacernos cargo también de los debates políticos, digamos. Asumió que la institucionalidad era un camino que se podía recorrer. Y eligió a una de sus dirigentes como miembro de la Convención Constitucional fallida del último periodo. ¿Quién soy yo para decirle no hagan eso, digamos? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no participo en los procesos electorales, yo no voto, no me organizo en función de las elecciones. Pero ¿quién soy yo para decirle, mira, mi postura es la postura correcta, no transiten los caminos de la institucionalidad? ¿A qué voy con esto? A que los ámbitos de la lucha hoy día son ámbitos diferenciados, que tienen que ver en algunos casos en particular, a propósito de lo que tú decías, con hacernos cargo de que hay cuestiones o hay elementos o hay situaciones que me conmueven, que me desgarran y con las cuales yo me solidarizo. Pero hasta ahí llego. No voy a salir a sabotear, en este caso, al puerto de Valparaíso, porque no me da nomás. Entonces, ¿y qué soy yo para decirle a esa persona que asume esa condición que eso que está haciendo no es suficiente y que tiene que hacer algo más? O sea, yo por lo menos no me siento en condiciones de decirle eso. Quizás los compañeros que están en una posición más radical y que están llevando a cabo efectivamente una acción más radical, están en condiciones de hacerlo. Yo no. En ese sentido, vuelvo a insistir, me parece que hay estrategias, que hay formas de organización, que hay debates y discusiones que necesariamente tenemos que dar, porque si no caemos en el otro punto, es decir, está el mapuche bueno, que es el mapuche combatiente, y está el mapuche malo, que es el mapuche vendido, el yanacona, en definitiva. Entonces, creo que tenemos que transparentarnos, es decir, todos somos parte de una historia, todos arrastramos una historia, en muchos casos arrastramos historias de derrota, pero también seguimos posicionados donde estamos, por algo estamos acá, digamos. Y vamos a transitar caminos que probablemente van a ser contradictorios, van a ser diferentes, pero tenemos que hacernos cargo, en definitiva, que esos caminos contradictorios son el resultado de nuestras derrotas. Y si no somos capaces de mirar esas derrotas para reposicionar los proyectos de futuro, difícilmente vamos a poder avanzar, digamos. Y eso se lo digo con harta honestidad. Yo quiero decir una cosa, Rey. Quiero hacer una observación mínima a lo que ha señalado Igor, y tiene que ver con el papel de la lucha nacional en el contexto de la lucha por el socialismo general. ¿Se escucha bien? Sí. Esta cuestión, lo quisiera hacer solamente dos líneas de observación. Uno, lo que dice el compañero. La verdad es que reclamar o atribuir a la Unidad Popular un programa o una concepción marxista del problema nacional es ser muy generoso. La verdad que la Unidad Popular lo que hizo fue levantar un programa meramente nacional y nunca se planteó realmente un enfrentamiento en contra del régimen capitalista en términos de barrar con él, ¿no? La vía chilena al socialismo es precisamente una negación de esta idea. Entonces esto no tiene que ver tanto con el marxismo, sí con las concepciones reformistas que estaban íncitas, que estaban dentro del proyecto de la Unidad Popular. Y la segunda idea, también muy breve, la Revolución Boliviana del 52, un glorioso movimiento en que tuvo como protagonista al campesinado originario en Bolivia. Fue un movimiento que en nuestro país es bastante desconocido. No hay prácticamente, como nosotros no sabemos nada de Bolivia ni de Perú, no sabemos absolutamente nada, pero es un proceso revolucionario muy importante, sumamente importante. Y en ese proceso, una de las principales conclusiones que hay que sacar es que la liberación de los pueblos originarios precisamente pasa, no tiene espacio dentro del régimen capitalista. El movimiento, el MNR, es una demostración palpable de que no hay posibilidad dentro del capitalismo de garantizar la liberación de los pueblos originarios. Al contrario, al menos desde la perspectiva nuestra, que es la perspectiva marxista, creemos de que la emancipación de los pueblos originarios y en general toda la cuestión nacional pasa por la cuestión de la emancipación social. La idea de hacer una Unión Soviética al término de la Revolución Rusa no fue un capricho de que los bolcheviques hubiesen querido hacer un país que tuviese ciertos nombres, sino que obedecía precisamente a este mismo problema, que es la existencia del problema nacional en el caso de la antigua Rusia. ¿Qué fue lo que hizo? Responder a la opresión zarista, dando una salida a la liberación de los pueblos, de los numerosos pueblos que formaban parte del imperio del zar. Una cuestión
con las debidas distancias, similar a lo que ocurre en la América Latina. Y en ese sentido creo que hay una ligación directa entre la lucha emancipadora de los explotados en Chile y en conjunto con aquella que están protagonizando los pueblos originarios. Eso. Nosotros como organización hemos planteado una política de retorno a los jóvenes mapuche que son parte de la historia del despojo de nuestro territorio. Respondiendo a la pregunta del Peñi, si es más mapuche cuando de la sangre o la cara o se va a ir la bien choy que uno. Para nosotros hoy día el verdadero mapuche es aquel que lucha por su territorio y por su autonomía. Y si hoy día en las ciudades no están en esas condiciones, y las condiciones las tenemos nosotros en nuestro territorio, y le abrimos la puerta, le abriremos la puerta a todos que quieran ir a luchar por el territorio mapuche, para volver a hacerse mapuche. Están las condiciones. Yo le planteaba que las forestales tienen 3 millones de hectáreas ocupadas. Y la cantidad de mapuche que está en condiciones de ocupar esos territorios no, es mucho, mucho territorio. Y nosotros vemos en la ciudad un montón de mapuche ocupando la ciudad. Yo no sé, siempre me he hecho esa pregunta y se lo hice a un grupo de santiaguinos hace un tiempo atrás. Si ellos son felices en la ciudad o no. Nosotros en nuestro NOF, no sé si somos felices día a día, pero yo soy feliz luchando y combatiendo por la liberación de mi pueblo. Así que eso, Pupeño y Bonavier, estamos agradecidos otra vez nuevamente. Me voy con estos mensajes que escuché acá. A los Puloncos, Puhuelquén, Pumachi, que están en lucha, le llevaré todo el mensaje que ustedes nos han entregado a nosotros. Y agradecido acá a los compañeros por la voluntad de acompañarnos, porque ustedes entenderán que nosotros los mapuches tenemos otra forma de dialogar. Nos cuesta un poco más hablar en el español. Y se agradece que los peñis puedan tener esa voluntad de decirlo en el idioma que todos podamos entender lo que queremos decir nosotros. Así que muchas gracias, peñis. Y también agradecer a los organizadores. Está acá en Valparaíso y está el grupo de apoyo a la CAM. Está respaldado por la organización. Ahí estamos en conexión y trabajando. Y si ustedes se quieren acercar como primer paso para hacer un apoyo real a la organización, se pueden acercar a ellos. Nosotros desde allá ya le damos todo el respaldo político a la Lamien y Peñi que están acá trabajando con nosotros. Felipe Peñi, Lamien, Chantumay, Mauricio Huevo.